Muy buenos días, Dios me los bendiga. Good morning, God bless you. Hoy es martes 13 de julio. Today is Tuesday, July 13th. Estoy un poquito apresurada porque hay mucho que hacer antes de irme al trabajo. I'm a little in a rush because there's a lot to do before I go to work. Pero voy a tratar de hacer esto calmadamente porque es para la gloria y la honra del Señor. But I'm going to try to do this calmly because it's for the glory and honor of God. Amen. En esta mañana vamos a estar en el libro de San Mateo una vez más. We're going to be in the book of Matthew once again. Y el devocional se titula Camino Alto, el Camino Alto. Today's title is The High Road. Y vamos a estar leyendo el versículo 25. We're going to be reading verse 25. Amen. Un momento. Okay. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Esto está hablando, obviamente, ¿verdad?, de discusiones o problemas que uno pueda tener, ya sean legales o simplemente problemas que suceden, ¿verdad? This verse is basically talking about problems, problems that you may have. It could be legal problems or in general, any problem that can arise. Amen. Y ahora voy a leer lo que dice el devocional, and I'm going to read what the devotional says. It says, Jesus is all about healthy relationships. Dice que Jesús está... Es para él es importante una buena relación, una relación saludable. Le interesan las relaciones saludables. You hear that often in his teaching. Tú escuchas eso frecuentemente en sus enseñanzas. Settle differences with people quickly and calmly. Y dice, usando la palabra, ¿verdad? Dice que es necesario, ¿verdad?, ponernos de acuerdo en nuestras diferencias con las personas rápidamente y calmadamente. How? ¿Cómo? Swallow your pride and take the lead to talk things out. That is the way we're going to solve these issues, okay? Dice que hagamos nuestro orgullo a un lado y que tomemos, que arreglemos o tomemos la iniciativa para arreglar esos problemas hablando con la persona. Así es como vamos a solucionar nuestros problemas. You know that when you ignore problems, they grow bigger and bigger, which will take a lot more time and energy to solve. Tú sabes que cuando tú ignoras un problema, ese problema crece y crece, tanto que va a tomar mucho más tiempo y energía para resolverlo. Take the high road, which is the road Jesus modeled, and settle your differences calmly. Dice, toma el camino alto, el camino que Jesús modelaba o era el testimonio vivo, ¿verdad?, de cómo llevar a cabo nuestras relaciones. Y, ¿verdad?, arregla las diferencias calmadamente. Arregla tus diferencias calmadamente. Antes de terminar el devocional, before I finish the devotional, it's hard, brothers and sisters, to talk issues out with people. Es difícil, ¿verdad?, hablar esas diferencias con personas. Es algo con lo que todos luchamos. It's something that we all battle with. Es cierto lo que dice la palabra, es
necesario, ¿verdad?, que nosotros hablemos con la persona para arreglar nuestro problema. It's true what the devotional says. We do need to talk to the person, discuss the issue with the person to try to resolve it. Desafortunadamente, ¿verdad?, nosotros los seres humanos somos duros de corazón. Unfortunately, us human beings, we have a hard or stone cold heart when we try to solve issues. Uno puede tomar ese camino alto y decir, mira, perdóname por haberte ofendido, o decirle a la persona, mira, esto que tú hiciste o tú dijiste me ofendió. Tú puedes tomar esa iniciativa. You can take the initiative, right, to approach the person and apologize to the person or point out to the person, hey, you know, this that you did or said offended me. You know, you can truly take that initiative. El problema está en que tú puedes estar haciendo el bien, pero la persona del otro lado no quiere aceptar o no genuinamente acepte, ¿verdad?, tus palabras, ¿verdad?, tu disculpa. No necesariamente esa persona va a aceptar, ¿verdad?, que ella o él está equivocado o que ha hecho algo que te ha ofendido. Muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta que está ofendiendo, mucho menos lo reconoce, ¿verdad? Porque pues en su mente esa persona está en lo correcto y tú estás incorrecto. Son cosas con las que vamos a tratar, hermanos. Y es necesario, aunque esa persona, ¿verdad?, no acepte, ¿verdad?, tu disculpa o no acepte, ¿verdad?, que ella o él está en el error, tú sigue tomando ese camino alto. Amén. Tú sigue siendo fuerte y valiente. Trata de decir, bueno, Dios, yo hice mi parte. Ya, ¿verdad?, si esta persona quiere o no quiere, es cosa de esa persona. Y yo sé que es difícil, ¿verdad?, pero tenemos que ser fuertes y valientes para poder seguir ese camino alto. Amén. Like I was saying, it is hard sometimes for these conversations to take place. The hardest part is you may be the bigger person and say, hey, this or that, you know, to the person that either you offended or that offended you. The strength and courage comes from whether that person accepts that they're in the wrong or not, or accepts your apology or not. You're going to have to take the high road, because there's people who do not see that they've offended, you know, or they don't accept your apology. So you're going to have to be strong and courageous in that situation, regardless of the outcome. Amen. All you can do at the end of the day is say, God, I tried. I apologize. I spoke to this person and they didn't, you know, accept it. It's on them now. That's between you and that person, God. Okay, God and that person. So it's something that we need to reflect on it. Amen, brothers and sisters. Es algo en lo que tenemos que reflejar. Okay, voy a dar por terminado con este comentario por William Gurnall. I'm going to finish off with this comment by William Gurnall. It says, peace of conscience is nothing but the echo of pardoning mercy. Conciencia de paz no es nada más que un eco de misericordia que perdona. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pasen un lindo día. Y los amo en el amor de Cristo. Amen, brothers and sisters. Have a blessed day. And I love you in Jesus' name. Amen.